Hola deportistas, bienvenidos otra vez de nuevo a mi canal de deportes, de fitness, Inma en Rimón. Como cada semana traigo un vídeo en el que hago una rutina deportiva o coreografía. Lo que os traigo hoy es una mezcla un poco entre rutina, coreografía que he hecho yo esta semana en clase y es bastante, me gusta y le gusta a las alumnas porque mantienes el trabajo aeróbico, siempre lo mantienes, más o menos puede bajar un poquito, pero estás quemando, estás trabajando, estás manteniendo más o menos el nivel y luego estás tonificando a la vez, que es bastante bueno porque como que hace un 2x1 más o menos. Bueno, pues vamos a empezar la rutina. Antes de nada, pues te comento que si eres nuevo aquí en este canal, que te suscribas si quieres, le das al botoncito rojo. Y para que te lleguen las notificaciones todas cada vez que subo un vídeo, es muy sencillo, solamente tienes que darle al darle a suscribirte, te sale un botoncito con una campanita justo ahí, le das a la campanita y cada vez que subo un vídeo te aseguras de que no te vas a perder ninguno, te va a llegar una notificación al móvil y no te vas a perder ninguno. Otra cosa más, que si te gusta mi vídeo, mi rutina deportiva, pues que le dejas me gusta o que me dejes un comentario. O si te ha gustado, te gustaría algo diferente. Bueno, tú me dices y yo lo leo y te contesto, ¿vale? Y sobre todo, gracias por seguirme y por estar ahí a todos los que me seguís de hace mucho tiempo, que ya somos 3.000 y pico. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Primero se haría un previo calentamiento de hombros, un poquito de piernas. Movemos ahí un poquito para calentar, ¿vale? Y una vez habiendo ya terminado un poquito el calentamiento de articulaciones, vamos a hacer aquí como una mini coreografía en la que vamos a ir calentando, que primero lo podemos hacer sin pesas, se me olvidó decir que el material son pesas y step, que se puede hacer igualmente sin material, igualmente. Lo único que el material le incrementa un poquito más la intensidad. Y previamente hacemos el calentamiento. Voy a dejar aquí las pesas. Y sería hacer una patada lateral, bueno, te lo hago y lo ves bien, ¿vale? Venga, patada lateral, hacemos aquí el brazo ahí en L y tres rodillas que van a ser una de cada. Patada lateral, lateral y la rodilla y hacemos un círculo con la rodilla. Patada lateral, lo saltamos un poquito y rodilla, uno, dos, tres. Lateral, lateral. Y rodilla, 1, 2, 3. Bien, cuando ya hayamos repetido eso, que nos ha subido la intensidad de la frecuencia cardíaca, vamos a coger las pesas y podemos volver a trabajar otras dos o tres veces más esa rutina con las pesas otra vez. Después seguimos con el step, que vamos a abrir ahí a horcajada, vamos a dar un pasito, subimos y flexiona, sube, flexiona. El brazo hay que elevar y el tobillo para que trabajes también brazos y bajando para trabajar las piernas, ¿vale? Lo hacemos ahí, te puedes poner un cronómetro y ahí lo mantienes aproximadamente 40 segundos a un minuto, lo mantenemos, nos siguen subiendo ahí las pulsaciones. Vamos a seguir con otro trabajo de piernas que también te mantienen las pulsaciones arriba y seguimos manteniendo el trabajo aeróbico. Muy fácil, aquí dos rebotes y dos rebotes. Que como he dicho, se puede trabajar también sin el material. Por ejemplo, aquí en el suelo, ahí y al lado, ¿vale? Ese también lo mantenemos unos 40 segundos. Que trabajes bien las piernas, que se te cansen, que se agote, que tú veas que las trabajas. Seguimos con otro ejercicio que ahora dejamos descansar. En este que viene ahora, yo intento compensar un poco, dejar descansar las piernas. Entonces vamos a trabajar ahora el abdomen. Flexiono un poquito las rodillas, el abdomen lo mantengo muy fuerte y vamos a hacer giros. Debes de intentar hacer giro, pero desde la cintura hacia arriba. Es decir, la cadera no se mueve. Nos quedamos aquí y hacemos 6 giros con el abdomen muy fuerte para que tu espalda no sufra, ¿vale? Y los hombros sin encoger. Hacemos varios giros, contamos hasta 16 y una vez esos 16 empezamos a incrementar un poquito más ahí cintura. Elevo pesas
Y aquí levanta un poquito la pierna y un poco cadera, ¿vale? No solo así rodilla, es un poco de cadera. Y aquí haces 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Igual al otro lado, con muchas ganas. 2, 3, 4, 5. 5. Muy bien, lo repetiríamos otra vez si lo necesitamos. Y como ves, ahí te sigue manteniendo las pulsaciones, ¿vale? El ritmo aeróbico. Volvemos a repetir la coreografía, que era la patada lateral, lateral y las rodillas. 2, 3, lateral, lateral, las rodillas. 1, 2, 3. Lo hacemos aproximadamente también 40 segundos, que son unas de 4 o 5 repeticiones. Bien, seguimos con otro ejercicio. Este va sin pesas. Y vamos a ponernos ahorcajadas. Vamos a dar un salto al subir haciendo una sentadilla. Bajamos sin saltar. Apoyamos. Pam, pam. Cuando bajes, recuerda, no saltes. Para arriba sí, para abajo no. Porque desde arriba, al bajar, hay un impacto en rodilla, tobillo. Y no es necesario, tampoco vas a trabajar tanto. Entonces, no es necesario porque además puede ser que caigas mal el pie y te trozas un tobillo. Entonces, no implica tanto beneficio como para saltar. Entonces, salto para arriba, que es menos complicado, es más fácil que ahí no te lesiones, aquí. ¿Vale? Y para abajo sin saltar. Y vamos a hacer 12. Saltar. Bien, lo tenemos. Son unas 12 repeticiones. Muy bien, seguimos trabajando con las pesas otra vez. Trabajamos piernas. Ese trabajo que hemos hecho, trabaja brazo, espalda, abdomen, es muy completo. Abdomen, piernas y además mantienes ahí tus pulsaciones. Nos colocamos con la pierna derecha arriba, vamos a bajar y abrir. Aquí debemos de tener cuidado que la rodilla no sobrepase el punto del pie y vamos a hacer 8. Después aquí flexiona, eleva, flexiona, otros 8. Lo repetimos 8 y repetimos 8. Vamos a cambiar de lado y lo mismo. Colocando bien, abre mucho, baja, sube 8 veces. Intenta que tu cuerpo no haga esto. Así, no. Recto. Y aquí otras 8. Hay que bajar la pierna, flexionar bien y arriba. Muy bien. Pues como ese es un poquito más paradito, volvemos a subir las pulsaciones haciendo la patada lateral, rodilla, 2, 3. Patada lateral, le saltamos un poquito y las rodillas. 1, 2, 3. Bien. Bueno, pues seguimos con otro ejercicio que es también de piernas. Nos vamos a poner en esta parte del step, que como digo, todo esto se puede hacer también sin step. Con la pierna derecha vas a ir atrás, bajas y la misma derecha sube y eleva. Aquí abajo y 2. Abajo y 3. Abajo y 4, hasta 12 repeticiones. Cambiaríamos de pierna. Aquí detrás baja, sube, 1. Bajando pierna, 2. Hasta 12 también. ¿Vale? Bueno, tenemos eso. Volvemos a repetir otra vez la parte así de que suben un poquito más las pulsaciones. La coreografía de la patada lateral, rodillas. Dejamos las pesas y pasamos ahora más al suelo. Al suelo, que vamos a hacer este, que es apoyarse aquí, cuidando el cuello, que esté en línea recta, y abrir, cerrar hasta 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa.
haces 3 series, ¿vale? Recupera un poco, vuelves a hacerlo. Esto ya es de suelo, ya las pulsaciones ya van viniendo un poquito más abajo. Entre, no tengo nada que decirte de que bebas un poquito cuando lo necesites, ¿vale? 3 series ese, ¿bien? Y después ya pasamos a hacer unas planchas, que vamos a poner la esterilla sobre el step o en el suelo para no hacernos daños en los antebrazos. Bueno, tenemos aquí ya la esterilla. Y es muy sencillo. Apoyamos antebrazos, cuidado con la posición de tu cuello, como si mirases aquí entre los brazos. Ahí, plancha bien hecha, aprieta muy fuerte el ombligo y elevamos hasta 10 veces. Al elevar el brazo, tus abdominales se obligan a apretar más para mantener la posición, ¿vale? 10 veces, 3 series, descansas un poco, estiras, porque ahí trabajas también mucho también la espalda y brazos, y repites 3 series, ¿vale? Vamos ahora con otra parte de brazos. Y nos colocamos encima del step, y aquí te tienes que fijar muy bien la posición de la cabeza. Fíjate que tu espalda esté en el step y la cabeza también está en el step, ¿vale? Espalda, cabeza. Si apoyas solo la cabeza, te vas a hacer daño. Y ahora aquí levanto bien el culete, lo mantengo ahí bien apretadito. Un ejercicio isométrico de piernas y vamos a trabajar con pesas. Si quieres, aquí puedes coger más peso porque los hombros no se te van a cargar mucho. Y llevamos el brazo pegado al cuerpo, elevar. Fíjate la posición de las manos, como las tengo, que es importante. Bajar y subir, 16. Después abro, toco el step con los codos, cruzo un poquito para trabajar ahí hombro y el pectoral. 16 también y 16. Aquí y aquí, manteniendo la cadera arriba. Dejamos descansar un poco los brazos, ponemos las pesas en la cadera y elevamos, bajar y elevar. Ahí apretas bien glúteos. Ahí, subir, subir. Hacemos hasta 16. Muy bien. También podemos hacer ya como último ejercicio, nos damos la vuelta, nos ponemos la cadera cerca del step. Podemos trabajar aquí también con las pesas. Otra vez, glúteo, elevando, 16. También hacemos por lo menos 2 series. Y el de brazos, también 2 series, que no lo he dicho. Y un ejercicio que trabaja mucho, muy bien glúteo, la parte así más del lado, porque este trabaja más esta parte del glúteo y aquí trabaja más la parte lateral. Pero con cuidado, si nos molestase glúteo espalda, no se hace. Sería abrir ahí cómodamente, no hace falta forzar. Ponemos las manos a los lados del cuerpo y elevamos un poquito, ahí, elevar y apretar. Ahí, y se nota aquí en los lados del glúteo. ¿Vale? Bueno, pues esa es la rutina que tenía preparada para esta semana, que ya la hemos hecho esta semana, han trabajado muy bien todos mis alumnos. Y ya solamente te queda estirar un poquito, te marco los estiramientos y ya lo haces tú tranquilamente. Estirar aquí isquiotibial, lo mantienes ahí unos 30 segunditos, estiramos detrás. Cuádriceps, hacemos lo mismo con la otra pierna, delante, estiras detrás. Cuádriceps, ponemos de pie, aquí detrás, estiras un poquito, aquí, un poquito, hombro, miramos a un lado, miramos al otro lado, entrecruzo dedos, estiro la espalda, subo grande, respiro. Bueno. Muy bien, espero que te haya gustado, que lo hayas seguido hasta el final. Ya sabes, la semana que viene un nuevo vídeo. Dale a like y gracias por ver mi vídeo. Nos vemos la semana que viene. Chao.